Al momento tin, 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 tin los despachos tiri, del tiri, Fargo. Tiri. <laughs> A ver, qué te queremos traer esta semana. A ver. Bueno, esta semana con el media de ha dado para bastante. Bueno, tras el media de hemos visto algunas cosas. Esta es la, la visión de Simón del tema. Eh, te pongo pantalla, Ángel. Así ya. Bueno, tu claro. momento. <laughs> Voy a poner chuletilla para que no se me olvide. ¿Quieres la... que te ponga mejor en pantalla la... No, está la, bien. La está bien no, vale. no, déjalo, no hay problema. Pues, eh, parece ser que ahora Simon ha decidido que su carrera está mejor sin Envy. Porque al final, pues, como a él le gusta correr, abrir el campo y tal, y entra a la canasta porque no, no se atreve a tirar, pues que necesita caminos libres a la pintura. Eh... También perdón, eh, dice que, que, que Filadelfia ha construido el sistema de juego o, la, o el ecosistema, o como lo queramos decir, todo en torno a mí, en vez de a él, o, o un 50-50. ¿Vale? Que, que tiene razón, hay que decir que es, lo hemos hecho siempre: que se ha hecho más en torno a Embiid que no a, a se ha hecho, Sí, se ha hecho más, pero tampoco es un 100%, porque Filadelfia ha hecho el equipo para correr, ¿no? para atacar con dos oleadas. Primero es para intentar eh, los contraataques, la transición y tal, y luego ya, pues si no, pues se esperan a que llegue Envit y juegan con Embiid Y eso sí, cuando juegan con Embiid el, el ataque estático es prácticamente Embiid, en Embiid en en eh, bueno, eh, dice que también que en el, en el Media Day también ha, di, ha insistido en que él quiere que vuelva Simmons y tal, pero que el sentimiento parece ser que no es mutuo. Y, y ahí yo digo, de todos estos comentarios, me ponía yo una pregunta: los tiros libres fallados y el esconderse a la hora de tirar triples, o bueno, ya no triples, tiros en suspensión de 4 metros también así es culpa de Envy, ¿no? No, <laughs> no, eso ya no. no te eso ya no sé de quién será la culpa, pero de Simon no y de Envy tampoco. Eh, luego otro tema que, que está viendo es que Rick Paul, que es el, el dueño de la empresa que... Re, o uno de los dueños de la empresa que representa a Simon, ya hizo una táctica parecida. Con Tristan Thompson y J.R. Smith cuando estaban en Cleveland para no venir al training camp, a, 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 a todas estas cosas, pues bueno, pues para presionar, para temas de contratos, etc. Eh, y bueno, estos en, en este caso de Thompson y Smith, pues eh, fueron a, a los últimos días del, del training camp. Eh, Ahora lo mismo Simon, Pues eh, no lo sabemos. No, es el mismo, no, no tiene el mismo rol porque, bueno, Thompson sí que era importante, eh, J.R. Smith, bueno, siempre ha sido ese, ese jugador un poco peculiar, pero Thompson es verdad que, es, que sí que era un tío importante en Cleveland. Tenían ¿No? titulares. Quiero recordar que además Lebron no estaba presionando bastante en ese momento, ¿no? Para que renovase, eh, al menos eh, Tristan, ¿no? Eh, sí, Lebron presionó mucho, sí, con el tema ese. Salía, yo leí varias declaraciones y eso. Sí. Pero bueno, es, que es lo que dice Carlos. No es la misma, no es la misma situación de Ben Simmons que, que tristan Thompson y J.R. Smith. Bueno, ha dicho según Kevin O'Connor, que es un, uno de un periódico de en Filadelfia, que Simmons no había dejado claro durante su reunión de agosto eh, con los mandos de Cise, cuál era eh, que él no tenía un papel ofensivo importante en el equipo. Que no, había, no habían mencionado nada de ese tema. Que es uno de los que ya hemos comentado. Eh, la reunión de agosto en la que estuvo la, toda la cúpula de Filadelfia, Do River, tal, tal, Morey, y, y la parte de Simón y sus representantes. Y ahí no había dicho nada de que le preocupara el tema de que pues él era una, bueno, una segunda o tercera opción en ataque. Eh, también se, se rumorea que Do River... Eh, ha hecho un esbozo, y, eh, le explicó un esbozo para escalonar más en pista los minutos que tenían Simón y Vi, para que intentaran, pues eso, eh, no que estuvieran los dos sentados o los dos en pista, sino ir alternándolo para que siempre hubiera uno en pista, pero que no coincidieran tanto. Y eh, cuando estuviera en B, eh Simón en campo, pues hacer un poco como lo que hacen los Vasco de anteto, pues eh, rodearle de tiradores para abrir el campo y que intentar él tener sus pasillos hacia la, la pintura. Que parece bueno, que ahora está demandando. Pero bueno, eso no es una mala, no es una mala idea porque es, es justamente favorecerle. Eh, o sea, yo creo que es Hombre, al final es favorecer a él, favorecer al equipo. O sea, sí, pero me gustó. ya, pero bueno, pero es que estos dos ya lo tenía que haber pensado la, el verano pasado, ¿no? Es que ya saben cómo juega, cómo juega Ben Simons, ¿no? Sí, sí, o sea, lleva cinco años, no lleva ya en la, en la Liga Simmons. Sí, cinco o seis años, pero por eso te digo eh, que lleva cinco en la liga. Lo que pasa es el primero el juego. Eh, por eso te digo, pero que, 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 que si dos river entiendo yo que, que, que ficha por Filadelfia, sabe cómo jugar y sabe los jugadores que tiene. O sea, que que, es que esto yo lo tenía que haber propuesto en mi, el el primer día. No, es que al, el, el siguiente sí verano. que sí que es cierto que dos river ha cambiado cosas de cómo venía jugando Simon con Bert Brown. Pues le, pues le acerca más al aro, eh, sale a hacer, a, a hacer los bloqueos, para el rol, lo que pasa es que, por ejemplo, sale a hacer los bloqueos y pocas veces hay una continuación al aro, porque yo creo que... Joder, a Simon, si le continuas, eh, e hiciera las continuaciones y le diera el balón, es una mala bestia. Yo creo que se ha creado bastante ventajas. Físicamente es, es, es muy superior. Físicamente es que, eh, incluso si le sale un center, salvo que le salga un Goberto, le salga. Bueno, en Bindo porque está en su equipo. Pero es que, a ver, es un 2 0 fuerte. O sea, que al fin y al cabo puede entrar a, a, al aro sin problema, porque es lo que decimos, no es el típico base de 1-90. Que le sale un mastodonte y se lo come, o sea, es un tío. Yo, desde es... luego, los partidos de Filadelfia, yo veo que es, ese tema no. No sé, bueno, ellos saben si lo habrán trabajado en centramiento y si no lo hacen, a lo mejor es porque no va muy bien. Pero muchas veces sale a hacer el bloqueo, el, el escolta al exterior, tira para el aro y tal, y, y él se queda medio parado en el bloqueo, no continúa el aro y tal. No sé, a lo mejor dicen quédate para el balance defensivo, no lo no sé. Es extraño. Y luego la rotación de dos River, eh, a diferencia de Brett Brown, Brett Brown lo que hacía es que cuando empezaba la rotación siempre le gustaba mezclar titulares y suplentes. Y dos River lo que hace es quitar los cinco titulares y sale una unidad entera. Que a mí nunca me gusta mucho eso de dos unidades. Me gusta más entremezclar, ¿no? Pero bueno, el plan, este esbozo de plan, pues, eh, yo no lo veo mal tampoco. Y, y otro tema que yo creo que también le favorecería a, a Simon es que Envy dice que está pensando en, en tirar más triples y jugar menos por dentro. Que también le vendría bien a Simón, porque deja la, la zona libre y abre en el campo. Eh, además, eso desde el punto de vista de beneficio para Simon, de beneficio para Envy, eh, contra más se pegue dentro, más riesgo de lesión tiene. Más riesgo de lesión. Con lo cual, Envi yo creo que su vayan pasando los años para jugar cada vez más fuera. El problema que tiene Envi de jugar fuera, pues que no es un buen pasador, por ejemplo, como Gasol, por ejemplo. Con lo cual, pero bueno, también es una, bueno, bueno. Op una buena opción para Simon esta. Igual, está yéndose más a, a intentar un estilo justamente bruce López que es más tal, es, que a ver, eh, es, es un tipo de jugador, lo, lo que decimos, que si quiere realmente mantenerse sano y jugar alto nivel hasta los, ya no te digo los 35, hasta los 32, 30 y 32, con sus rodillas, claro, estarse pegando cada partido abajo, cada partido, cada partido, cada partido, y jugando playoffs y todo, que se vaya, pongamos a 70 partidos al año, ya no hablamos de los 80 y pico. Claro, esas rodillas, un tío tan grande, tío pesado, eh, que ya tiene las rodillas como las tiene. O sea que no, no es un secreto. Claro, tener que ir entrando, peleando, machacando, cada dos por tres. Claro. Yo lo veo el, el, el ejemplo es Jokic. No se lesiona nunca. ¿Pero por qué? Porque nunca se pega abajo. Pasa o claro, la visión de juego que tiene uno, la visión de juego que, 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 que tienen otros son bastante diferentes, pero bueno, es que es la única claro. forma. Pero es entonces que... pierdes un pivot. Es que a mí le cuesta mucho doblar balones. Cuando llega el dos contra uno, que se lo hacen muchos equipos, pues le cuesta mucho ver al, al jugador de desmarcado. Es mal pasado, ya está, no lo puede tener todo. Y, y luego, pues, eh, a mí siempre me ha parecido que tiene sobrepeso, digamos. Ya no, vale, es muy grande, muy, muy ancho, muy de todo, pero uf, yo creo que le sobran algunos kilitos, podría estar más fino si sí, sí, no es un gobert. <laughs> no. Claro, eh, entonces es que también le vendría muy bien para sus rodillas. Y claro, otro tema es que como es él es así, pues se pica con la con los otros pibos, con él no sé quién y se pone abajo a dar hostias, ya a pegarse y a ese tipo de cosas. Y entra al trapo a todo. Mm. Y luego, pues casi todas las temporadas, pues se pierde X partido porque tiene alguna lesión en la rodilla. El año, un año, no sé si os acordáis que se le salió el dedo, el, dedo, el dedo, no sé, si sí, luego... se le paró la anterior. Creo que sí, la la burbuja. La la burbuja. Eh, pues si todos los años tiene alguna lesión, pues, pues al final va, va a dar hostias ahí. <laughs> claro, pues a lo mejor tiene que aprender a economizar esfuerzos, ¿no? Totalmente. O sea, es que aparte los rivales Porque lo conocen. Bueno, entonces le pican en, y ya le entra el en trapo y me, y se, o se va del partido, ese tipo de cosas. Yo aquí me he puesto una definición, que os la voy a leer, me la he puesto aquí, y dice la frustración es la respuesta emocional que experimentan, que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso, y no somos capaces de satisfacerlo. Entonces sentimos ira y decepción. Un estado de vacío no asociado. Bueno, y luego el bloqueo emocional o mental habitualmente es el resultado de un trastorno de la ansiedad. Consiste en quedarse blanco, no puede pensar con claridad, no ser capaz de tomar decisiones, sentirse atascado. Eh, esto lo he puesto por Simon, que, que es lo que le pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para salir de esto? Es asumirlo. Mira, pasa a la siguiente, si quieres. Para... Vale, sí, pero. que suena esquimita eh... este? Sí, pero, eh, Aquí. Ahora, espérate. Eso. ¿Qué Ay. le pasa a Ben? Pues, eh, partimos de una situación en que tenía miedo a tirar. Ya, el, yo. Re... A todo esto, pues empezó a haber partidos más antiguos de la universidad y prácticamente su juego era muy similar, es casi todo entrando, doblando balones, porque siempre tiene muy buena visión de juego, pero siempre le ha costado mucho tirar a media distancia. Pero es que ya, las últimas, eh, yo creo que esta temporada, salvo un triple de estos que tira en el último segundo y tal, es que no le he visto levantarse en suspensión, porque al principio en la liga sí que tiraba alguno, poquito, pero alguno, eh, cuatro metros y tal, pero es que ya llega un punto es que, es que tiene pánico tirar en suspensión. Pues es unido, esto unido a, su, a la presión que tuvo en los playoffs le, le llevó a un bloque mental que todos vimos en los playoffs, eh, con su treinta y tantos por ciento de tiro libre, que doblaba el balón en medio de la cara machacar, como no, de la jugada tan comentada, esta que dobló el pase a Five. Sí, debajo de los que yo creo que, que eso fue la, la imagen, o sea la imagen yo creo que sí. de, de lo que le pasa a Ben Simmons fue eso, que con toda la facilidad, o sea, lo, lo tenía todo para, para hundirla das una bola que, que a uno que ni se lo esperé, que encima no es un jugador, digamos, anotador, como el Fabul. ¿Y, ¿Y este bloqueo a qué está llevando? Pues en vez de, yo creo que asumirlo, que a lo mejor no lo asume por orgullo, porque bueno, es la típica figura, figurita que se cree muy buenos y tal. Digo figurita, a mí me parece un jugador extraordinario, pero digo figurita porque un jugador profesional que no tiene suspensión. Y está en la NBA, es acojonante, no sé. <laughs> Tienes que ser muy bueno en otras facetas para que te lo permitan. Entonces, bueno, pues el que está haciendo huir del fargo, pues de la presión de la que le va a caer encima. Eh, luego no encaja las críticas, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer es decir, joder, es que no he estado a mi nivel. No he cumplido con las, mi, mis propias expectativas, ¿no? Ya por no bueno, hablar de la de los hinchas, ¿no? Porque bueno, si tú tienes un porcentaje de tiros libres, no muy bueno, pero bueno, en torno al 65 más o menos, un año más, un año menos, pero tal, a pasar a un 34, pues de, si no es el peor o de los peores de la historia, no me acuerdo, bueno, si sí, dijeron que era lo peor que había habido en la historia, pero... Era el peor en playoff. Sí, algo sí quiero recordar. Pues eh, bueno, yo creo que debes encajar las críticas, ¿no? Y, y tú has fallado. Y luego, pues, un poco las disculpas ahora del rol de, eh, es que en B, es que en B, eh, chatón, pero si es que no, ni tiras, ni entras a, ni a... Porque ya no es solo tirar, es que tú le ves es como una apatía para entrar a canasta, no es un jugador agresivo que quiera anotar. Yo, es que yo el año pasado solo creo que le he visto un partido en el que estuvo agresivo, que no estaba en B, que fue contra Utah, que él metió 42 puntos, su máxima anotación, pero es que normalmente, bueno, para llegar a 20 puntos le cuesta un montón. Y entonces, bueno, ahora echa disculpas al rol que tiene, que es todo para en Yo creo aquí que también influye en varias cosas. Yo Influyen, es que sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí también influye mucho el entorno. Hay que ver ese entorno que le dice, porque si tienes a alguien que te va diciendo detrás, eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno, la culpa es del otro, también influye. O sea, porque no es lo mismo que tú llegues, no voy a decir a casa porque esta gente no vive en casa con sus padres, tal, pero no. Pasa en todo, o sea, como en el cole. Si, si te eh, eh, si la dias en clase, viene el profe y le, y, y te pone vez, eh, en la agenda, y llegas a casa y te dice tu, tu padre o tu madre, No, no, Antoñito, que tú lo haces muy bien, que es culpa del profesor. Entonces tú subirás arriba y dirás, perdona, sabes que es lo que. Igual lo que le pasa, en cambio, si sí es, chaval, espabila, la has liado, comete un poco el orgullo, igual hay que aprender. Entonces yo creo que es un poco también todo. O sea, uno, el entorno. Que hay que ver cómo es. Si ya no tiene una cabecita muy fina, Simmons, igual ya sea su agente, sus amigos, su familia, su novia, da igual, le ponen le, le meten cabeza de pajaritos, uno. Y dos, que yo creo que también, que los, eso lo, 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 lo hemos hablado muchas veces, que igual tampoco, ya sea directiva, ya sea el entrenador, ya no te hablo de, de Brett Brown, ¿vale? te hablo de, de, de esto, de, de Rivers tampoco lo han mimado suficiente. ¿Sabes? Yo creo que si juntas es todo un caldo de cultivo. Chaval con un ego superlativo, con muchos pájaros en la cabeza. Entorno que le dice por detrás, tú eres muy bueno, no es tu culpa, tú eres muy bueno, no es tu culpa. Con también alguien que no lo haya sentado y le ha dicho, mira, vamos a mimarte, chaval, hay que hacer esto, esto, lo que decíamos el otro día. Para Fernarias, todo esto, pues yo creo que se juntan las tres y pasa eso. Pues que tú te vas hundiendo, pero como yo sigo pensando que soy el... El amo de todo, que soy el, un genio, la culpa es del, del tercero, de lo que decimos, del Fargo que no me quiere, de Rivers que es un. Mm, eso, pues, en Bit que no me las pasa, pues todo ese caldo de cultivo da lo que da. Porque es un chaval de, de qué, 22 años, ¿no? 22 años, tiene Simons, 25, creo 25, parece que, del... que tiene, ya, ¿no? 24, 25. Bueno, 25, sí. Claro. Eh, claro. Eh, tú ten en cuenta que número uno del draft, llegan a la NBA, pues ya sale el número uno del draft, bueno, dos o tres y tal. Sí, hay, sí, da igual. Un, un hay ego sí. Claro, el ego ya, ¿para qué queremos más? Luego hay chavales que no pueden con la presión, como le pueda pasar a, a Fuls, que ahora está eh, en Orlando. Orlando. Bueno. Wiggins, en más lejos. Wiggins, yo creo que también le ha pesado eso. Eh. Entonces, hay, hay, claro, es que son chavales que pasan de bueno de estar en la universidad, que bueno ya son famosillos y tal, a bueno a ser estrella a nivel mundial, prácticamente, ganando una pasta y, bueno, y y se creen más que nadie. Ese es el problema que tiene esta gente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hubiera pasado si termina la temporada? Eh, yo no te voy a decir el mismo día el partido o tal, pero cuando van pasando tres días del partido contra Atlanta, sale y dice una represa, oye, me he bloqueado, no he estado a mi nivel. Voy a trabajar este verano tema psicológico, voy a trabajar el tiro, no sé qué. Pues yo creo que casi todos los fans que yo creo que los tiene pánico eh, le ven de otra manera. Pero claro, sí, ¿cómo sí. va a salir él diciendo, oye, que no está a mi nivel? Claro. Sí, pero bueno, eso es lo que tú dices: eso es que el entorno le debe aconsejar. Entonces, claro, pues... el entorno le debe aconsejar que es que todos los balones son para en que no sé qué. Eso, eso le debe aconsejar al entorno. Claro, pues es que, entonces tiene un entorno tóxico, ¿no? Claro, es que es el caldo de cultivo, porque hay, hay un jugador que ha, que ha salido y ha dicho, oye, pues mira, este año lo he hecho mal, este año no he hecho tal, o sea, tengo que... Porque lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en el, en el NBA. Y, y jugadores, no hablamos de jugadorcitos tal, hablamos de jugadores Todo a nivel histórico han, que han dicho, oye, este año no lo he hecho bien, o podría haberlo hecho mejor, tal, no sé qué. Vamos a intentarlo. Y luego al año siguiente lo hacen o no lo hacen, pero al menos salen y son oye. Bueno, eh, os cuento ya rápidamente la postura de Mori en todo esto, la lectura que hace. Eh, en Filadelfia siempre se ha creído que Ben Simon, sus mejores partidos es cuando se va a abrir la bota haciéndole al estar para que le vote la gente. ...un par de semanas antes empieza a ser más agresivo... ...a meter más puntos, a tal... ...porque además entrando en el estar ...pues eh, lo que ha pasado ahora... ...o va, puede pasar con porte, pues cobran más. Mm. Eh, y las marcas, eh, las marcas les pagan. Eh, claro, entonces... Eh, Filadelfia ve esto y dice... ...joder, este tío cuando se pone la pila... ...o tiene otra motivación... ...pues hace unos números todavía mejores de los que suele hacer... ...entonces a ver si le, le vamos a mandar por ahí y solo por despecho empieza a jugar todos los partidos así aunque bueno no yo entiendo que acabaría siendo Ben Simmons no el Ben Simmons pre alestar yo creo que depende un poco también del equipo que, de que, donde llegue y el entrador que tenga sí. ya te digo hemos visto que en la temporada pasada que dos River no sabe tener a no sabe jugar con Ben Simmons o sea, ya sea, si ahora tú me estás diciendo o nos decías hace cinco minutos que él ha propuesto cambiar el juego, pues es cambia que... la pasa, rotación. O, o cambiar la rotación. Uh -huh. y que no, no, no ha sabido jugar con Ben Simons. A lo mejor llega ahora que se está rumoreando también, creo que ha salido esta, hoy o ayer San Antonio, pues a lo mejor llega el equipo Popovich y Popovich le hace jugar como Los Ángeles. Es que todo el mundo ha sabido siempre de que Simons desde que llegó siempre estaba quechondeo. Que Simons no tira de fuera. O sea, ya no solo de triple, casi de mesa. O sea, eso desde que llegó, porque yo recuerdo siempre el, el cachondeo. Porque llegaba el, eh, el típico vídeo de, de mes de julio, agosto, Simons tirando triples. ¿Y luego cuántos sí, tirará? Sí. pero si sí, ha salido, que... no sé. Ha salido entrenando con. No sé si ha sido con, con. Rondo era, ¿no? O con Bill, no me acuerdo con quién. Sí, con Rondo, con eh, más. Hace un mes. Sí. Hace un mes. Pero, pero siempre es igual, o sea, que a mí que, que me diga, ya sea Doc Rivers, Popovich o que venga quien sea. No, es que claro intentamos que que Simons tire triples. No, le, no lo consiguió Brett Brown, que era como su padrino, o sea que es tal, eh, pues igual si quieres sacar el máximo potencial de ese jugador, lo que has de hacer lo primero es plantear un sistema de juego donde Simos no tenga que tirar triples. Porque no lo va a hacer, o sea, ya no es que tú le digas hazlo, hazlo, es que no lo va a hacer, no quiere, no sabe, no puede, da igual, pero no lo va a hacer. Claro, claro. Tienes que hacer un sistema de juego para maximizar los puntos fuertes que tenga Ben Simmons. Por eso. Y Sara me, que... me está diciendo que dos river, le está diciendo, no, vamos a vamos eh, los, los momentos que no esté en vida en cancha, vamos a poner cuatro tiradores para ti. Entonces, ya, bueno, ya eso no lo, tenés, lo que te estaba diciendo antes. Eso lo tenés que haber propuesto el verano pasado. Claro, en cuanto llegas. Es, es, es como si, si le metes a, a, a Carry, al... Al Bueno, cualquiera de los dos, porque los dos son, sí, eh, los los son dices, muy buenos tiradores, sí. Le dices, no, no, a ti vamos a ponerte a jugar abajo de pivot, por decir algo. O no, tú juega y, y, y cerca de Halo, Pues dice, pues, pues entonces estás cogiendo a, a jugadores que son expertos en una cosa, pues coño, pues lo mismo. Simmons, tienes que, que meterlo, hacer que le abran justamente el campo, las defensas se abran, para que puedas sacar el máximo. Si le pones, claro, entonces eso lo sabe, y llegue, lo sabe haber Brown, lo sabe Doc Rivers cuando estaba entrenando a, a los Clippers, coño, si, si llegas allí y tienes Envid y tal, sabes que a no le puedes hacer correr, pero vamos sabemos, a Envid no le puedes hacer correr y a, a Simmons no lo puedes hacer tirar. Entonces, bueno, pues, oye. Es algo parecido a lo que ha pasado en playoff con Anteto, ¿no? Claro. Anteto en temporada regular se tiraba 7 triples por partido, 7-8, era su media, ha llegado playoff y el balón se lo daban dejo a la canasta. Claro. La ¿qué es eso? Maximizar, que hay... Hay que maximizar los puntos fuertes de cada jugador. Nos reíamos Baden Holzer 3, lo hizo, es lo que hizo. Claro. Si no lo maximizas, pues eso, le creas un le creas un cacao aumentar al jugador que que ya no sabía qué hacer, no es por eso. Yo creo que ahí ha sido un poco error de, de, de todos. Y ahí Doc Rivers, bueno, pues que ya Doc Rivers ya siempre lo ha demostrado. Él va con sus ideas a, a muerte y le da igual que entren a los Clippers, a los Wolves, que a eso, o sea, es que da igual. O sea, él va con sus ideas, con su tal, es un poco como eso, como Dantoni. O sea, correr, correr, correr. Y da igual, aunque tengas ahí a los Lakers de ahora, que no pueden correr. Y, y Rivers es lo mismo, no cambia. O sea, el tío no cambia, vaya donde vaya. O sea que no, no nos vendan motos tampoco. O sea, ni uno ni el otro. O sea, yo creo que ahí no tienes razón. Ni, 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 Seamos, ni ni esto, ni Rivers. Uh -huh. claro. es que, bueno, yo creo que, que una, en un programa creo que hablando también de, de dos Rivers, creo que dos Rivers llegó antes que Mori a los Ises. Sí, sí. No, sé si, no sé si fue recomendado por Mori antes de fichar o no. Es que Mori si fue... todavía estaba en Houston. No había claro, por, por eso, que si fue de Hertol Brand la decisión, por ponerte un ejemplo, ¿no? que estaba en aquel momento como general manager, ¿no? pues es que para mí yo creo que no sería el entrenador de, de Morey en, en, los, en Filadelfia. Pues seguramente. De, de todas formas, es que tampoco el mercado ofrecía muchas alternativas. O sea, alguna más, eh, más arriesgada. Sí, pero, pero tú, por ejemplo, siempre has dicho que, por ejemplo, el proyecto de, de Filadelfia es a vista cinco años. No tienes, que, no tienes que tener un entrenador top hoy. Lo que tú dices, puedes coger una opción más arriesgada que, te, que, 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 que sepa lo que va a jugar con Embiid y con Simons. Y si te sale bien, pues mira, y si no te sale bien, a los dos años reseteas el puesto de entrenador y te traes otro. Y tienes que ir a tres años para pa intentar el anillo. Mira, tenías a Milan, por ejemplo. Que todo el mundo le criticaba porque sus equipos no juegan bien en playoff y está sí, en Atlanta. Sí. Pues fíjate, a lo mejor que no tenía equipos demasiado buenos. Sí. Bueno, bueno eh, sigo. Sigue, sí, sigue. Sí, sí. eh, Mori y Filadelfia eh, piensan que son competitivos, aunque no juegue Ben Simón en la Grada, para temporada regular. Luego ya playoff y ya es otra historia. Ellos piensan que van a quedar perfectamente entre los cuatro primeros, aunque no juegue Ben Simón, así que van a tirar por la calle del medio de momento. Porque entre otras cosas tienen plena confianza en, en Masi y, bueno, y, y sobre todo en Massi que sería el que ocuparía su puesto y luego Milton y cyborg que también ganarían minutos en la rotación. Eh, claro ellos ven que ahora mismo cambiar a Simon no eh, eh, sería una no es una solución porque al final vas a recibir una oferta a la baja y bueno que lo pongo más más adelante eh, mori ¿qué quiere pues está esperando que empiecen más Portland los Wizard o Chicago principalmente para ver si pueden conseguir a Lila que yo creo que en la vida eh, Bill o, o Lavin okay. Entonces, yo siempre me meto con, de vez en cuando, con Aníbal. Espérate que firme, que no firme la renovación la BIN que todavía bien sopa. Eh, luego, eh, también Philadelphia en, el, en este pulso pues tiene está esperando a ver que, que la NBA estará ya presionando también, porque claro, la NBA esto es espectáculos de que de un jugador con contrato contrato diga pues no quiero jugar aquí, no voy pues eh, va contra la NBA, porque si no, todos los años va a tener 20 casos de estos. Ya lo tienen, ¿eh? Cada año tenemos uno, sí, un sí Sí, bueno. <laughs> pero bueno, intentan ahí mediar y tal. ¿no? Bueno, sí. A ver qué pasa. Y, y nada, Filadelfia va a aguantar todo lo que pueda para suspenderlo. Para llegar a la suspensión y empezar a meter... Eh, las sanciones estar de 200 y pico mil dólares por partido o entrenamiento perdido. Y otro punto importante que va a ser, a, me parece que es el 1 de octubre, mañana, cobra Simón un 25% de su ficha. ¿Se la pagarán o no? Pues ya, ya, ya. Sí. Bueno, ya estoy tan convencido. Yo creo que sí, porque si sí. fuera yo... Morey no se la pagaba. Es que entonces ya es un punto de... de... O sea, yo creo que ya entonces... Es, está, estás diciendo justamente de que se están planteando no querer forzar, no querer tal. Si mañana no le pagas, todavía es que es un punto. Ya no solo de no retorno, sino que es un punto de juicio ya. O sea, ya ya se meten porque entiendo que si no, que si no le pagan, Simón dirá: es mi contrato, está firmado. Vamos por las malas, como, como haríamos todos en nuestro trabajo. No como está haciendo Simón, lógicamente, pero. Yo creo que si, que si quieren reconducir la situación y mañana dice Mori, pues no te pago, entonces ya estaré echando... Oye, o... Le dicen, tenemos un cheque aquí encima de la mesa, ven a él. Está en la línea de tres del faro. Sí, me vas a cogerlo, ¿sabes? Por eso, yo creo que, que este, este igual sí, yo para el siguiente, más complicado, pero es que como no lo no, paguen, pero, mañana a marrón... Entonces ya sí que es marrón guapo, guapo. Ha ¿eh? cobrado ya un 25%, otro segundo 25% ahora y el, los restos ya son cuotas del partido, que cobra todos los meses. Claro, yo creo que esto sí es que lo pagarán y con las, los siguientes ya será, pues chato. Entonces, ese sí, sí que será. Está en el triple. Si ya ves a buscarlo al partido, tal día, tal hora, que es con, 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 con todo el fargo lleno. Es que Ma si, mañana, si no, si ya tienes un. Mañana. Eh, le tiene que pagar 8.250.000 millones mil dólares. Joder, o sea. pues, oye, que, que le digan, mañana a las 9 pues pasar a recoger lo que tiene dos River en el bolsillo. De no, verdad que nos ha hecho, nos ha hecho right sí. Basket Mark, como decía antes, pues bienvenidos a todos. Y bueno, estamos hablando de Simmons y ahora nada, nos iremos ya a la división atlántica pues ya mismo no sí yo cuando, cuando, cuando tú termines no no yo cuando claro, tú no hay hay termines es tu momento Pero, uh, he, he, he metido algunos enfoques diferentes no sí, 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 sí me mejor, habíamos no, visto no, aquí no. un poquitín una pregunta para ti yo que veo que siempre tienes la camiseta de Simos atrás que cuando sí. se, si re, finalmente le traspasan qué vas a hacer con ella eh. No lo sé. <laughs> no <me da> <laughs> al armario, ¿no? ¿no? No lo sé. A ver, a mí me gusta mucho como jugador, pero reconozco que en este tema está equivocado, ¿no? Y, y no, no entiendo lo de que no quiera tirar de, de, de en suspensión, por ejemplo, tampoco. Lo que pasa es que como a mí me, al final me llaman, me gustan jugadores que son un poco diferentes, ¿no? Al final, un base de 2-10, 2-11 por ahí corriendo a esa velocidad, las cosas que es capaz de hacer, es la hostia. Lo que pasa es que claro, eh, tiene problemas de, de otras cosas, como es, pues, eh, los tiene en su por ejemplo. Lo que claro es que no le van a retirar la camiseta, ¿no? El Fargo. No veremos la camiseta ahí retirada. Bueno, eso, nunca se sabe, como dijo Mori, nunca se sabe. <risa> <risa> a lo mejor bueno. están presionando y al final del training camp, pues, ya aparece por allí. A cobrar el cheque. <laughs> bueno, pues os parece bien, vamos ya a la división atlántica, una división que además va a ser...